O sea, tú no me estarás inventando un cuento, ¿no? Mira que yo dudo mucho de tus intenciones. Ay, por Dios. ¿Pero no me estás oyendo que de ninguna manera quiero que le cuentes nada a Alejandro? ¿En qué forma quieres que te lo pida? Además, no era de eso de lo que vine a hablarte, sino de lo otro, lo de Mónica. Eso sí que es algo difícil. Oye, mira, yo no sé cómo haces para enterarte de tantas cosas. Siempre estás tan bien informada. Es que yo visito a María Emilia. Con el pretexto ese de coserme con la chica de al lado. Claro, voy porque me conviene. Pero sígueme contando. ¿Dices que se ha agravado la situación entre tus tíos? Sí, es terrible. Esa situación se está poniendo crítica. Si mira que ahora que llamé a mamá del centro comercial para avisarle que iba a almorzar contigo, me contó que la tía Yolanda no se ha levantado de la cama en todo el día. Está deprimidísima, inconsolable. Laurita. ¿Te imaginas que el plancito de Francisco sea la hermana de María Emilia? No, Marcia, imposible. Tú tienes que estar equivocada. Pero estoy siguiendo una pista y veremos qué encuentro al final. Como sea ella, explota la bomba. ¿Qué va, Marcia? Pero no comentes nada, ¿oíste? Podrían ponerse sobre aviso. ¿Yo? No, Dios me libre. Si compruebo mi sospecha. Quiero ser yo la que apriete el botón que haga explotar esa bomba. Sí, yo misma seré la que se lo diga a Alejandro. No, 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 no me mires así. Tú sabes cómo lo quiero. Y eso rompería su matrimonio con María Emilia. Y ojalá que sea verdad. Ojalá todo se descubra muy pronto. Buenas. Hola. Bienvenida, Mónica. Gracias, Alejandro. ¿Y cómo te va como secretaria? Bueno, ya te imaginarás. Apenas estoy aprendiendo. Sí, claro. Dime, ¿y mi padre? Ah, se fue a tu casa a almorzar y no ha vuelto. Bueno, aprovechando que estamos solos, quisiera preguntarte dos cosas. Sí, claro, dime. Unas flores que alguien envió a tu casa, ¿para quién eran? ¿Para María Emilia o para ti? Y lo otro es, ¿quieres saber qué vino a hacer María Emilia aquí a la oficina de mi padre? Bueno, ¿qué me contestas? ¿Dices que mi hermana estuvo aquí? Sí, sí, hace unos días la vieron entrando aquí en esta oficina. No lo sabía. Es más, no tengo idea qué pudo venir a hacer. Ella no te lo contó. ¿No? A mí tampoco. ¿Y lo de las flores? Las flores eran para ella. Mira, mira, tal vez la estoy comprometiendo, pero... Ella me dijo que eran para ti. Lo siento. No, ¿y por qué me lo preguntas a mí en vez de preguntárselo directamente a ella? Porque si me oculta las cosas y me miente, ¿qué confianza puedo tener en ella, Mónica? A ver, ¿puedo confiar en que me conteste la verdad? Estoy muy confuso. María Emilia sale de noche, no me explica dónde fue. No entiendo lo que ocurre. Mira, yo quiero creer en ella. Creo conocerla bien, no la concibo capaz de una doble moral. No la concibo. Bueno, espero que en algún momento todo esto se aclare y le encuentre una justificación a todo lo que está pasando. Voy a tratar de ser paciente. Conservar mi fe en María Emilia. No quiero desilusionarme. Te queremos, Gucho. Te queremos. Y te vamos a ayudar, mi amor. Tú sabes todo lo que yo esperaba de ti. Y todavía lo sigo esperando. ¿Por qué? Porque tengo fe. Tengo fe en ti, mi amor. Tú vas a lograr pasar. Tú vas a lograr sobreponerte a todo esto. Te vamos a ayudar, mi amor. Para dormir un buen rato más por los calmantes. ¿Hasta cuándo le van a dar estas crisis? Todo depende de cómo reaccione el tratamiento. Yo tengo que hacer algo. Maya. Yo estoy de turno esta noche. Yo me quedo cuidándolo. Gracias.
Señorita. Me entregaron eso. Es para que pase por la oficina de administración. Gracias. Buenas. Yo soy la hermana del paciente que está en la habitación 303. Ustedes me mandaron a llamar. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que trajeron a su hermana de urgencia y se la recibió sin que dejara un adelanto. Ahora debe cancelar la primera parte de la cuenta. Esto es lo que se debe hasta ahora. Dios mío, pero ¿por qué tanto? Eso es mentira. Bueno, no sé, Alejandro, pero si Marcia me insistió tanto en que no te lo dijera, debe ser que no es mentira, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? Ya me estoy cansando de todos los secretos y los chismes. Bueno, mira, parece ser que tu novia habló de pedirte cierta cantidad de dinero y comentó que si ya te ibas a casar con ella, era lógico que le comenzaras a dar plata. Ay, por favor, ella no se expresa así. Además, Marcia siempre tergiversa las cosas, las interpreta como le da la gana. Además, yo le he dicho a María Emilia que le voy a dar dinero para los gastos de nuestra boda. No tiene nada de extraño que cuente con eso. Bueno, sí. Lo que le chocó a Marcia fue la actitud, ¿ves? Ella se expresó como si le pareciera muy natural que las mujeres exploten a los hombres. Eso es falso. Es falso. María Emilia no es así. Si me pide alguna vez dinero, estoy seguro que será porque necesita para comprar las cosas para nuestra casa. Ella me lo dirá. Además, saldremos juntos a escogerlas. Además, estoy seguro que ni siquiera para eso me lo va a pedir. Es incapaz. Bueno, Ale, ya, no te molestes. Mira, yo solamente te estoy comentando lo que Marcia me dijo. Mira, si Marcia quiere dar a entender que mi novia está conmigo por dinero, es como para reírse ahorita. María Emilia es la mujer más desinteresada del mundo. El dinero es algo que no cuenta, no cuenta entre nosotros. Hija, pero eso es un robo. Sí. Y todavía el tiempo que se tiene que quedar allí. ¿Qué? ¿Sigue muy malito? Hoy le dio otra crisis generosa. Estaba como loco, lloraba, gritaba, rogándome que lo dejara salir. Claro. Para en cuanto salga, agarra unos billetes y vuelve a lo mismo. Muchachito del demonio. Ay, generosa. Es un desdichado. Lo que inspira es compasión, es que ya no es el mismo Gucho de antes. Alegre, sano, ingenioso, que parecía un niño grande. Ahora es un ser atormentado, como enloquecido, que habla de morir, generosa, de morir. Es un pobre ser ahí, tirado en una cama, temblando, sudando, lleno de temores. Eso es lo que pasa por andar de loco. Tan pálido. Y en sus ojos hay como una mirada de desesperación. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué? Oh, mi amor, no. No me quiebres ahora, ¿eh? Hay que tirar para adelante, hija. ¿Qué le vas a decir a tu novio si te ve con los ojitos así colorados? El tratamiento es tan caro, generosa, tan costoso. Y encima le hicieron una operación cuando llegó allí. Me dicen que tengo que pagar algo ahora porque si no, no lo van a dejar seguir allí. Yo voy, tranquila. Buenas. Hola, Emi es Alejandro. Pasa, hijo, pasa. Gracias. Yo ya me iba. ¿Me perdonas?